Hello, everybody! From wherever you're listening from, there's another podcast of Al's Mike Podcast. So today, bringing you another episode or another podcast. This one is a uh, a conversation, conversation with my mom. Of course, it's going to be in Spanish. A lighthearted conversation, definitely, definitely some humor into it. Some jokes, some um, adventures of of my mom, Anita, and her time in La Calera, Sinaloa. Anita's quite the storyteller, just as a uh, corny is. And talking about their stories of um, growing up in the Rancho. Yeah, I mean, just them growing up in the rancho, and and today is the first episode of many with uh, with Anita. Hopefully, you enjoy this episode, and um, if you still don't you still don't know or follow, please follow and like Alice Mike's podcast page on Facebook, Alice Mike Podcast on Instagram. Uh, that's where I share um, new what new episodes are coming up. Topics have questions, please message. You wanna give it a shout out. I'll make sure to give it a shout out out. So just uh, sit back and relax to the stories or this conversation I have with Anita. Definitely funny. And uh, yeah, so here, here it comes once again. Thanks for listening to Al's Mike's podcast. And we're gonna start off with um, uh, stories of um, Anita of her Travesuras. Please enjoy. Thanks for listening. A ver, Anita. donde where, usted? Yo nací en la calera. Ok. ¿En, en calera don, dónde? Eh, en un... bueno... ¿Cuál está? A ver, a ver, ¿La calera, pero en, en cuál estado? Pertenece a Mocorito. ¿En Sinaloa? Sí. Ok. Cerca de Pericos. Bueno, es la calera porque dicen que ahí le pusieron porque hacían cal. ¿Y ¿Qué es cal? y pues cal, es como Como una harina, harina, pero no es harina, es un polvo blanco. ¿Y para qué lo usan? Bueno nosotros lo usábamos la cal para hacer el listamal, lo, no, lo piscábamos, lo poníamos a costar el, el, el maíz y le echábamos la cal. Y con, y con eso, es, es, la, es la tradición, la costumbre de echarle cal. ¿Para el qué? Para el grano de maíz. ¿O para el grano? Uh -huh, para hacer tortillas. Ah, ok. De ma uh -huh. y, ¿Y nomás para las tortillas de maíz? Nada más para el maíz. Ok. Uh -huh. y, y pues dicen que es para muchas cosas la cal, no más que uno no, no sabe. Bueno, se hacían casas también. Le ponían cal y cemento. Ah, ok. Y arena, que para eso también servía. ¿Y usted, ahí en la calera, en la calera usted, usted, ¿ha visto dónde sacan la, la cal o es nomás... Sí. ¿Y de dónde lo sacan? Desde bueno, era, era, era como un, un arroyo, como... Ahí, bueno, nosotros allí le decíamos arroyo. Hey. Y, y luego le de, preguntaba a mi mamá, Ay, ¿por qué está tan bonito aquí este arroyo? ¿Por qué está tan blanco? Entonces dice, ah, de aquí saca la cal. Ok. Y, 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 y estaba un, un lugar que se llamaba el tancón. Y en esa, ese tancón ese era como una caída de agua sí. para abajo. Entonces, cuando llegaban personas ahí, se si era muy mentado el tancón ahí en el rancho. Bueno, nosotros le hacíamos el tancón, pero en ahora dicen que caída de agua. Entonces iban a visitarlos y llegaban a mi casa, me, iba gente aquí. Oiga, aquí hay un, un, un lugar que hacen cal, es cierto. Sí, le decía a mi papá, oiga, ¿y por qué no los nos lleva? a conocer dónde hacían la cal. Uh -huh. Mucha gente iba, iba de este a ver, a ver que, que si era cierto de eso. Sí. Y en, la, y en esa había una caída de agua que le decíamos el tancón nosotros. Y se le hacía algo muy bonito porque era como estaba hondo. Eh, y, y, y ahí estaba la, la cascada de agua. ¿Cómo como de cuántos pies estaba esa, esa cascada? A, a mí una vez me tocó ir hasta la cascada Pero estaba Estaba, estaba seco Bueno porque Fui, fui el, con mi papá y, y mi tío taco el Bueno no sé en qué, en qué Me irías, pero como Empezaban las aguas a llover En junio, en julio Es cuando corría el agua y se llenaba y el, el tanque de agua oh. No no Yo, yo, yo cuando fui estaba, estaba, estaba seco Por eso pudimos caminar por arriba Del arroyo no, pero, pero sí había, sí había agua, no se, sec, no se secaba. No sé ahora. Yo no sé, yo cuando fui no había nada de agua. Nomás a mirar para abajo. O, para abajo donde estaba el, 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 el tanque. Pero es que era, era, era parte de vacaciones para, para unas personas que iban a, a, sí, a nadar. Cuando nosotros, inclusive cuando nosotros nos casamos, que fue que nos casamos por el civil. A ver, ¿y con quién se casó? Ay, pues nada menos que Cornelio Angolo. <laughs> con el señor Corny. Fíjate qué curioso. Hay veces que estábamos nosotros en la cocina haciendo tortillas, yo haciendo tortillas, hey. y mi mamá me decía, Ay, cabrona, se te llena la boca diciendo Cornelio. Qué nombre tan romántico, tan único. Fíjate que sí, que era, era curioso porque que, que casi no había Cornelius. Y me decían: ¿Con quién lo no ves? Ah, le decía: Con un hijo de chico angulo. Ah, no lo conocemos, no he oído mentar. Ah, le digo: no se apuren. En poco tiempo lo van a conocer. ¡Ay! ¡Ale! A ver, me, me estabas contando de un tiempo con su con su hermana, con su hermana Esperanza y el burro. A ver, cuéntame esa historia. ¿Cuántos años tenía? Ay, no se te ha olvidado. De este... Mira, mi hermano. Es... Yo tenía hermano. A ver, a ver, expresar. Oh. ¿Por qué no le comenzamos con...? Oh. cuál? ¿Cuántos, cu ¿Cuántos hermanos son en de la, de la, de la, de la familia? Doce. 12. Son doce. 12. Nomás que mi, mi mamá tuvo un, un gemelos. Sí. Que murió el compañero. Oh, ok. Y nomás quedó el, el eh, quedó el cuate. Que se le quedó de nombre también. Que se le quedó el cuate, llama se llama Gilberto, no, pero cuate y cuate y ese le quedó cuate. A ver, ¿y usted de, de los doce, ¿dónde llega usted? Mm. ¿Estás en la está en el medio, no? No, 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 soy de las siete, sigo, llego hasta las siete. Ah, pues ahí está en el medio. Usted. Ah, bueno, sí, soy de la de las medias. Sí, usted está en el medio. No, 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 no es la, la, no es la más chica, pero también no es la más grande. Está, está en el medio. Sí. Pues sí, ¿verdad? Ok, fue que entre toda la bola usted... Entre toda o... la bola y así voy en el, en el medio. <laughs> entre, a Eric, ¿cuántas cuántas hembras y cuántos machos? ¿Cuántos hermanos, cuántos hermanos y cuántas hermanas tienen? Bueno, seis, bueno... Ah, ya está, se me olvidó. <risa> <risa> seis hombres. Seis hombres. Ajá. Uh -huh. Y también seis mujeres. Así es. ¿Cómo que la planearon? No, sí, iba bien planeadito y era hombre y mujer. Hombre y mujer. Wow. Ok, fíjate que... Este, este, está con su hermana oh, mi, mi, este, es mi madrina Esperanza pero es este, su, su hermana Ajá. Esperanza y es, y, es, y es mayor que usted sí Ok. cuéntame la historia del burro pues ese día ah, nos... a ver, a ver ¿cuánto, cuántos años te, te, es, tenía usted yo tenía como unos mmm, como unos ocho años ocho años Ajá. En ese día fuimos a dejar, dejar Lodge en un burro, un burro prieto que le decían. Ya llegamos al, llegamos al cerco y, y ya llegamos con el Lodge y, y nos regresamos. Y cuando veníamos para atrás, este, esperan, mi hermana Esperanza iba adelante en la silla y yo iba a estar en las anancas. Y Cuando dice Nanca atrás de ella. quiere decir que soy a, atrás. Sí. Ajá. Entonces, a, este, yo conocía mucho al, al burro porque acarreaba, acarreaba agua. Entonces en la cola yo le jalaba los pelitos al burro sí. y, y yo sabía que, que jalando al burro el, el, pues le dolía y este y, y corría el burro. Y y, este, y y bailaba, y yo bailaba con, eh, bailaba en el burro, y me decía la esperanzanita, no le hagas eso al burro, nos va a tumbar. ¿Usted se ponía a mo mo moverse de lado a lado? Sí, de lado a lado le movía, como que yo venía bailando en las anancas, y el burro como que se iba, como que, como que venía borracho, se iba a un lado y se iba para otro. Y Esperanza enojada y me decía, Anita, por favor, te digo que no le hagas al burro, nos va a tumbar. Y yo risa y risa y la Esperanza enojada, enojada. Y cuando quería que corriera, nomás le jalaba los pelitos, le alzaba la cola y le jalaba los pelitos. Y allá, el burro arrancaba el burro. Pero allí no decía nada a la Esperanza cuando le jalaba los pelitos porque le gustaba que el burro corriera. Y parábamos y entonces ya me ponía a bailar con el burro y yo, un lado para otro y un lado para otro. Y ahí se enojaba la esperanza y me decía, no le hagas al burro. Cuando el burro se cae, se va cayendo con nosotros. Ay, la esperanza me va agarrando muchacho. me va agarrando a trompadas y te dije, te dije que no le hicieras al burro, te decía. Ya como pudo, la esperanza se paró. Pues el burro, nosotros tirada, y el burro se cayó arriba de nosotros. Y la esperanza como pudo como pudo, pues se, se, se defendió, se salió del burro. Pero ya el último, este, me decía yo, la esperanza, ayúdame, por favor, ayúdame a quitar este animal. El burro arriba de mí. Por favor, esperanza. No. Ay, quédate, me dijo, porque mira nomás, te, te lo dije. En, y, y les agarró camino y ahí me dejó arriba del burro. Ay. No, con el burro arriba de usted. Con el burro arriba de mí, pues se cayó <laughs> arriba de mí. <laughs> y pedí auxilio y la esperanza enojada me dijo: Ay, quédate, por traviesa esta, ay, quédate. A ver cómo te sales ahí abajo del burro, ya como pude, como pude, y me salí de, de, de ahí del. La, lo puché al burro como que, y me salí del burro. Siempre como que me lastimé la pierna. Y le, esperanza, espérame, espérame, esperanza. Y arrancaba la esperanza y nunca me esperó. Cuando llegó allá, llegamos allá a la casa, luego le platico a mi mamá: a mamá, qué cree? Y lo que hizo la neta, allá. ¿qué hizo? Ya le empezó a platicar: Mire, hacía esto y hacía este otro. Y el mendigo burro se cayó arriba de nosotros. Entonces, entró, oyó, oyó mi papá que dijo, y soltó las risadas, mi papá. Entonces, mi mamá, como mi mamá siempre este, defendía la esperanza, y entonces le dijo: Mira, le dijo, dijo mi mamá, hoy te voy a agarrar el, una soda, mi te voy a pegar unos azotes por andar haciendo esas travesuras. Y le dijo mi papá, Ay, Chuy, ¿qué te vas a ponerle a hacerle caso a las travesuras de, de una niña? Pero no, te, no oyes que la esperanza le decía que se detuviera, que no le hiciera, que, que, no, que no bailara arriba el burro y ella no hacía caso. ¿Qué tal si les llega a matar el burro? Mira, no pasó nada y fue, fue travesura de la fueron travesura de la anita y lo bueno es que aquí están. Así es que tú no le vas a pegar. ¿Cómo ves? No le pegaron. No me pegaron. Pero usted, usted era una niña y, 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 y su hermana ya era una muchacha, ¿no? Pero yo debía de haberle hecho caso a, a, sí. a, a, a mi hermana porque era la mayor, pues, y ella me decía... Eh, no le hagas al burro, pues yo tenía que hacerle caso. Pero una niña de 10 años riéndome yo. ¿Traviesa? Tra sí, pues, y, y, y te das cuenta que uno hace cosas que no debe hacerlas Y a ver, pero usted dice que conocía al burro bien las mañas porque mm. usted acarreaba agua. Sí. A ver, ¿y ¿me puede decir dónde acarreaba o cómo se. ¿Para qué necesitaban que acarrear agua en el rancho? Ah, pues allí había un pozo. Este carrera, en a, la calera. En la calera. Uh -huh. Entonces le echábamos unos tambos. Y allí íbamos y, y llenábamos los tambos. Y, 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 y traíamos el agua para todo: para lavar, para, para todo, para todo, para, Hasta para regar a, las plantas. A, ¿Para tomar también? Sí, sí. Era un pozo de venero. Y, sí. es, y estaba en el, en el arroyo, ¿verdad? Sí. ¿Y, ¿Y cómo de lejos estaba el, el, el arroyo a su casa? No, estaba cerquita. ¿Qué tengo que, que cerquita como de aquí. Eh. Pues estaba cerquita, pero y, es, estaba como una subidita. Muchas piedras. Sí, había muchas piedras. Eso sí, yo sí. que he estado allí, eh, eh, para caminar es, es difícil. Necesitas que alzar tus tu rodillas porque si no te vas a trompezar. Muchas piedras hay, sí. Entonces lleg llegábamos, yo acarreaba agua, era 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 mi trabajo de acarrear agua. Este y, y ir a la escuela y tengo tan presente que en la tarde e íbamos a la escuela y en la tarde. Ya, 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 me, ya mi mamá me estaba esperando, ya, ya con el burro ensillado, ya con los tambos para carrear agua. Y yo me apuraba, me apuraba a cargar agua, porque le tenía tanto miedo a, a un reliz de piedras que hay ahí, como un reliz no sé cuántas chiquito tú fuiste, fuiste para allá. No, está el pozo hacia abajo sí. y un relí de piedras está así. ¿Y por qué le tenía miedo? Pues porque decían que ahí salía el diablo. Y yo echándole agua a los botes y miraba para arriba, ay, que no me voy a salir el diablo aquí. Y luego estaba un, un señor ahí al bajar ahí en una casa. Sí. Y se llamaba, se llamaba Phile. Y me decía el señor, bonito, y es muy tarde, no te vaya a salir el diablo. Porque ya está oscuro. Llegaba a la casa yo. Ay, mamá, le dije yo. Dice, 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 dice compare Fili, que ahí miró al diablo en nos y yo tengo miedo. ¡Ah! ¡Qué miedo! Ni qué nada. Dice mi mamá. Ándele, ándele, apúrese, váyase. Mamá, le digo, yo no quiero ir, me va a salir el diablo. <laughs> vieras cómo sufría yo porque yo le tenía miedo al diablo Ahí en, los re, en esos realices de realices y, y a ver a, a, yo he oído cosas del pozo que supuestamente está entre la piedra cómo está eso y, 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 y toda la gente en el rancho agarraba agua de, de ese pozo o, o... había dos pozos oh. para nosotros era, era ese pozo era un pozo de venero era, estaba una piedra y de la piedra salía el agua. ¿La, la piedra filtraba el agua? Sí. Ok. Uh -huh. Y luego fíjate, curioso que en esa piedra se miraban unos animalotes grandotes. Y hasta ahora, de grande supe, y yo les tenía tanto miedo a esos animales, con muchas patotas, y, y tocó, fíjate que una vez... De este, yo andaba andaba fui andaba noviando con Cornelio y íbamos le decíamos al otro lado al otro lado del arroyo había estaban las unas muchachas ahí primas mías y digo vamos para allá con mis primas y en eso en, en la mediodía había un animalero naranjado ahí con un montón de patas entonces le digo a Cornelio y yo oh, Iba, entonces le digo, Cornelio, le digo yo, no te acerques porque ir al animalero que tiene ahorita el pozo. Entonces me dice Cornelio, eh, ¿cómo que le tienes miedo a estos animales? Sí, le dije, yo les tengo mucho miedo. Le digo, esos son animales con patas naranjados. Le digo, Cornelio, son cangrejos. ¿Qué miedo le vas a tener a los cangrejos? Eh? Hasta se come. Ay, le digo yo, tanto miedo que yo le tenía. A estos animales. Que usted pensaba que iban a brincar y, y picarla o que? Sí. Eso pensaba yo. Que iban a brincar y me iban a picar esos animalotes. <risa> <risa> y y pero se ha comido uno? Ah, pues ahora ya de, ya de grande sí. Pues es bien buena la carne del cangrejo. Si hubiera sabido. Desde cuando ya viera. Viera comido carne de cangrejo. Hola, qué afina. <laughs> ahí está, arriba del rancho iba a agarrar este puro cangrejo. Ni sabía yo que esa, que esa comida se comía, que era el cangrejo. Oiga, sea que. Lo que está diciendo, pero la, su trabajo ahí en la casa era agarrar agua ahí en el. En el, en el sí. Eh, con el burro, por, por eso ya le sabía todas la, las no, mañas. No, le sabía todas las todas las mañas, burro viejo. Y a ver, a ver. Y, y, y ay, te deja y deja y, y te platico. A ver. Estaba una burra, estaba ahí una burra que le decía la pochota. Y entonces yo de ya de que devisaba que venía la burra, agarraba el mecate y lo amarraba al burro. Porque el burro, no, hombre, muchacho, este nomás devisaba la burra. No, de veces me trozaba el mecato y se iba. Y me tumbaba los tambo y todo. <laughs> y ya cuando llegaba ya la. Llegaba ya la. Llegaba a la casa. Ay, dijo, ya se le fue. Irá, el burro. mire ese burro no había que, que, quien no detuviera. El burro prieto. Y a mí me daba tanto coraje que le daban, le daban maíz. Y cuando le daban maíz, como que se ponía más bravo. Uy. Y, le, y le decía, amá, le dije, no le dé el maíz al burro. Mire, se pone bien bravo, le decía yo, dele sacate. Pero yo, ni mal hice nada. Y llegaba a la casa, mira, te pones a platicar y dejaste venir el burro solo. Por eso el burro no amá. Yo lo amarré, pero troza, trozaba hasta el mecate el burro. Es que era su, su amor, su amor platónico del burro. ¿Y de quién era el, la burra? ¿De quién era? Era, era de Modesto. ¿Y, y por qué soltaban la burra o nomás porque la dejaban ir? Y... Bueno, porque andaba carreando a carriendo. Andaba oh, tam carriendo algo, ellos también, también y estaban y a ellos carriendo. también. Y tocaba que nos encontrábamos. Pero mi el burro mira la burra no, y, y, y se ponía más burro y. Te dejaba, ir a, dejaba ir a la burra y anda el burro. <laughs> la dejaba usted ahí plantada. Y luego, y no me escapaba de tantas pelas. Y luego, y luego ya llegaba a la casa. Mira, es que tú te pones a platicar allá y deja venir al burro. Y mira, por eso el burro, mira, tumbó los tambo y tumbó todo. Mira. Llegaba a la casa pelón del burro. Sin sacate, sin... Sin, sin agua. Sin, no, sin juste. Oh. Y, sin, y sin ni de estos... ¿Cómo se le llama? Eso me va a olvidar. ¿Sin los galones? No, hombre, sin, ¿La silla? Sin la silla y sin los uh, costales, nada. Llegaba pelón del burro. <laughs> llegaba, llegaba más primero el burro que yo. Ya cuando llegaba, dijo, me van a pegar. Porque el burro se fue. Y entonces mi mamá ya un, una vez me estaba esperando. Híncate aquí, te voy a pegar. Vas a, te voy a pegar, le dijo. Mira, casa está platicando. Mira, ir el burro, mira, tumbó los tambos y y el burro. No, 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 yo no tengo la culpa. Le dije, es que ese burro es bien bravo. Le dices se, se va. Hasta el mecate trozó. Vaya y mira allá, allá quedó el mecate en el palo. Vaya. No le estoy echando mentiras. Y ya iban y miraban, no, pues sí, el pedazo de mecate lo traía el. <laughs> el burro. Lo traía el burro y el otro lo, lo, allá quedó. Y entonces y manda, y mandaban a alguien, a ver, anda ve anda a ver si es cierto y está echando mentira. No se está dando cuenta que, que el burro trae el pedazo de mecate y el otro está allá en, en el paro, le digo, pero no se fija que, que es cierto lo que está diciendo. La, es cierto, amá, le dice, pero pues, mire cómo viene el burro. <laughs> Oh, ese burro aquí. Cosa, cosa increíble qué fuerza no para para para, para cortar el, el, sí, el mecate no no, no 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 respetaba no respetaba el, 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 el burro le decían el burro prieto el burro meso le decían que era un meso yo no sé ni por qué cuidado con ese burro prieto ese burro prieto es, está pesado ya ver, ¿y cuánto duró ese, ese animal? Este, ya, ya, ¿Ya después que, que se fue a la casa, ahí estaba todavía? O? Sí, cuando yo me casé todavía duró, duró el burro. No sé, yo ya me casé, ya, yo me vine y siguió, car y siguió acarreando agua oh. <coughs> la berry. Era la acarreadora de agua. Pero ya después... Pues se vinieron a Mexicali y ya no sé cuánto tiempo duraría el burro. Es que pero ese burro duró mucho tiempo ahí con la familia. Sí 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 mucho tiempo. ok eh, vamos a ir a, a la siguiente historia. Dígame sobre el los, los, este el trato de los huevos por por los dulces. Que usted. Ah, ah, pues mira. Usted era muy buena para negociar para agarrar sus dulces. <laughs> Su mercancía de usted era los huevos. <laughs> y usted, lo, usted los cambiaba por dulces, pero hay más a la historia. Ah, bueno, en la casa estaba una pajera. Y había muchas gallinas. Mi mamá ni sabía, ni sabía de las gallinas que había ahí en la pajera. Sí. Y, este, y yo estaba yendo a la escuela y yo, pues yo necesitaba dinero para comprar dulces, para comprarme mis cositas. Y le pedí a mi mamá, pero me daba, en aquel tiempo me daba 20 centavos. No, no, 20 centavos no era nada. Entonces dije, Ay, ya sé de dónde voy a agarrar dinero. Había muchos huevos en la casa. Y ahí ya había un abarrote. Y, y ya ya, desde, ya agarraba dulces y llegaba. Y la señora se llamaba Pita. Lupita, pero nosotros le decíamos Pita. Sí. Y era comadre de, de mi mamá. Y ya, ya llegaba yo. Buenas tardes, Pita. Ya buenas tardes. A ver, ¿cuántos cuántos, cuántos años tenía cuando estaba haciendo esto? Como unos cu como, como cuánto? Ay, tenía como algunos ocho años. Ok. como, sí, unos siete a ocho años tenía. Y ya llega, ya llegaba, ya llegaba yo, ah, agarraba los dulces de ahí de la, de ahí de la pajera. Y llegaba, buenas tardes, Pita, buenas tardes. Oh, dice, te mandó decir mi mamá, le digo yo que le cambiéis estos dulces, le digo yo dulces por huevos no que usted traía huevos ah yo agarraba los huevos de sí. la pajera sí y lo y lo y decía que uh, está diciendo que este mi abuela que su mamá macho sí que ella decía que cambiara sí. los huevos que que tenía Ajá. por dulces que tenía pita así es okay. sí y, y entonces bueno pues ya ok, qué es lo que quiere mi comadre Ah, pues le da, Yo ya escogí la edad de estos dulces, estos dulces. ¿Y qué más quiere? Ah, le y, y ah, yeah. chicle había unas motitas grandotas, rositas sí. y de y de plátano. Me venía, me venía. Y, y bueno, ya ya pasaba dos dillitas y me los acababa porque los repartía los dulces allí a las niñas ahí en la escuela. Yo te llevaba dulces. No, hombre, todas las niñas me querían. Ah, pues pasaba trudillitas y volví a agarrar otro poco de dulces. Y ahí voy. Ah, y lo que tuviera, lo que yo tuviera ganas de comer, le des ya llegaba con la pitapita. ¡Pita! Aquí dice mi mamá que le des uh, galletas por huevo, que le cambies galletas por huevos. Ay, qué bueno, decía, decía decía la Pita, qué bueno, mi hija, porque ya no tenía huevos yo. Y qué bueno que, mamá, que qué bueno que mi comadre Chuy dice, cambia huevos por por los dulces. ¿Y qué es lo que quiere mi comadre Pita ahora? Había unas galletas grandotas así. ¿Qué es lo que quería la, 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 la Chuy? ¿Qué, no la, la ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que quiere mi comadre Pita? Decía. Mi, no, la decía la Pita. ¿Qué quiere mi comadre Chuy? Sí. Quiere de esas galletas grandototas, me dijo que le, es unas galletas grandotas. ¿Y cuánto? Pues todo, todo, pues todo lo que traigo aquí en los huevos, que le hagas cambio, no sé cuánto. Ah, tantas, tantas galletas. Ah, pues, mija, que le vaya bien. Y ya me venía, ya las echaba yo una bolsa, ya llegaba ya, la, ya llegaba a la escuela. Y no me gustaban las no me gustaban las cuentas la, la dividir. No me gustaban. Y había una niña. Me decía, me das tantas galletas y yo te hago la tarea. ¡Ay, la negociante! Y, 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 tan, tan, y entonces ya salíamos de la tarde. Sí. Y rápido me hacía las divisiones. Ya hacía la tarea yo. Pero no es bueno eso, eh. <laughs> eh, 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 no 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 es bueno porque no aprende pero yo no le hallaba las divisiones pero ella ya estaba lista ya, ya me decía oh y ya iba a la casa no pues ya, ve, ya vengo a hacerte la tarea tantas galletas ya sabe oh sí 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 dame la tarea y ya me las hacía hasta que ya volvía ya volví otra vez y me dijo Oye, Sanita. La, la, la pita. La pita. Sí. Ajá, ya volví a agarrar otro, huevos. Ey. Y me dijo, Oye, Sanita, ¿no me estarás echando mentira tú? Oye, pues mi Chuy come muchos dulces y galletas. <risa> <risa> ¿Y por qué me estás haciendo esa pregunta, Pita? Le dije yo. ¿Usted ah, como ofendida? Sí. Eh, pita, le dije, ¿tú por qué me estás diciendo? Oye, Sanita. ¿Será cierto? Dijo que, que... ¿Será cierto? Dijo que... Que mi comadre Chuy dice, cambia esto. Se me está haciendo mucho para que coma muchos dulces y motitas. ¿Será cierto tuyo? Ah, pues si quieres, vamos para que le preguntes. Ah, no, no, no. no, no. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, Anita le dijo, yo nomás decía, dijo, dijo la, la pita. Sí. Bueno, como que estás sudando, Pita le dije yo de, de, de que mi mamá manda, manda, manda pedir, manda, cam, manda cambiar estos huevos por dulces. Entonces le digo vamos, ven vamos para que le pregunte a mi mamá. Ah no 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 Anita no no está bien y qué es lo que quiere ahora mi camarero. Pues le das tanto esto este otro por este otro dulces. Oye, pues se le van a picar los dientes a lo que come dulces, mi comadre <laughs> <laughs> Ah, pues tiene para toda la semana, le decía yo, ya tiene ya tiene dulce. Es que tiene muchos huevos, le digo yo, y no tiene dinero con qué comprar, y, y pues como tiene muchos huevos, le digo, y, ah, y a ti no te hacen falta los huevos, le repita. No, 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 hasta ya yo ni gallinas tengo, falta, me hacen los huevos. No, para mí está bien, dijo. Pero la mujer no fue tonta, la pita. Ah, pues que un día le, le mandó a decirle a mi ama, a, a mi mamá, ya con el tiempecito, sí. le mandó a decir, comadre, Chuy, este, no ni conmigo, quiero hablar con ella. Ay, entonces ya dijo mi mamá un día, no, pues mi comadre Pita quiere ir platicar conmigo, no sé de qué, dijo, y voy para allá con ella. Y ya, ya, llegó allá la, mi, allá llegó mi mamá, dijo, ¿y de qué será? Yo más o menos dije yo, ah, es, esto es. Entonces dijo, oiga, comarechú, le dijo, de este, yo le quiero hacer una pregunta, le dijo, ya tiene tiempo, le dijo que la Anita viene y, y, y usted manda manda cambiar, le dijo, dulces por huevos. ¿Y qué tanto tiempo tiene? Le dijo mi mamá. No, le dijo, ya tiene tiempecito. Le dijo que ella viene y que usted cambia por... por... ¿Y qué clase de dulces? No, pues que motitas, chicles y que galletas. Y bastante tiempo. Y, y bueno, le dijo, a mí me caen bien porque yo no tengo huevo, le dijo. Pero se, se está haciendo mucho que usted come muchos dulces y galletas. Ay, mi hijito, pues cuando llegó me va agarrando un cinto mi mamá y ahí me y me me empaca que es que ¿Qué es que qué, qué, qué me dijo que yo me dijo cambio dulces por por cambio yo digo dulce por huevos ratera esta me dijo mira eh, lo que estás haciendo dijo está muy mal por qué no me pides dulce? yo te doy te doy 20 centavos diez centavos ah no me alcanza para nada 10 centavos que me da 20. Deme un peso, ¿cómo no me da un peso? Pero 20 centavos no me alcanza para nada. No, pero tú me hubieras dicho a mí, me dijo, ay, mamá, le dije, se le están perdiendo los, 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 están perdiendo los huevos. Eh, y aparte le dije que eh, estaba una señora ahí abajito de la casa, sí. que yo la miraba salir de la pajera, ay, mamá, la adora, va y chequea ahí, le, va, va y mira y se lleva los huevos. Le digo yo, y usted me va a pegar porque, porque le, le, le digo yo, porque le, porque le mintí. Y po, ay, voy a dígale algo a la Dora, ella, ella se los roba, le dijo. Mi hija, yo no miro, a la, yo no ha mirado, me dijo a la Dora que, que lo está robando, me dijo. Pero tú, mi comadre Pita, me dijo que tú te lo robas, te lo estás robando, porque yo nunca he mandado pedir dulces por huevos. Así es que te es una pela. Y me pegó una buena cintarada, mi mamá. Que me, no se me olvida, me dejó pintadas las nalgas de cintarazos que me pegó. Jamás volví a robar huevos. Nunca ya robé huevos. Ok, no robó huevos. Pero sí hay, hay otra que agarraba algo que no le pertenecía, que supuestamente era de mi tía Artila y de Benina Esperanza. Ay, todavía, todavía, ¿te acuerdas? La plática que... A ver, ¿cuántos años tenía de esto? Yo pienso que tenía como algunos seis años. Ah, ¿Más chica? Sí. Ok. Como de unos seis, siete años. No, no, unos ocho años. No estaba tan chiquita, pero ya tenía como algunos siete a ocho. Ocho años. A ver, cuéntela qué que, que es lo que pasaba ahí. Ay, bueno, no lo quiero decir, pero ya lo sacaste. Bueno, mira, la Vertila y La Esperanza ordeñaban las vacas. Este, eran la ordeñadora de vacas. Un día ordeñaba un día ordeñaba la vertila y otro día ordeñaba la esperanza. Sí. Y a la vertila siempre le ha gustado ahorrar dinero. Y luego, mmm, este, yo era una niña delgadita, flaquita. Y, y yo, pues, yo acarre, mi trabajo era cargar agua. Entonces ellos, ella ordeñaba y, y vendía la leche entonces yo me iba despacito, despacito atrás de ella y ya miraba dónde ponía el dinero. Y entonces y ya ya como ya en la tarde o, o otro día ya se estaban, se estaban peleando con un hermano. Mayel, tú me agarraste el dinero. Sí, porque ella, él, eh, mi compadre Mayel peleaba las 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 las, estas, le, las vacas. Le ponían un mecate entre las piernas. Okay. Eso es pelear. Pelear. Pelea la vaca. Sí, un mecate. Y para meterle la, la, la cola. Le ponían un mecate en las piernas. Para atrás. ordeñarlas. Okay. Y era el peleador. Que, entonces allí estaba y, y luego le ayudaba a agarrar el que era el becerro. Él le ayudaba a ordeñar, pues, el ordeñador. Oh, ok. Pero la Vertila ordeñaba las vacas. Sí. Que él, él, él casi como la, la, las dejaba lista para que ella. Ah, sí, pa pa a la vaca. Para que ella mm. pa las acomodaba, le, le. Le. Les amarraba las dos piernas de atrás. Sí. Y, ahí, ahí, y, ahí. En, y la Vertila, pues, ya nomás le ordeñaba. Sí. Entonces. Entonces, la Vertila tenía bastante. Bastante dinero agarraba y yo ya, ya me iba despacito y yo ya miraba dónde escondía el dinero en la vertida y, y lo agarraba yo, pero no se lo agarraba todo, lo agarraba poquito y luego le echaba la culpa a, siempre a mi compadre Mayel y se peleaban, decía vertila, yo no te he agarrado ese dinero, no te lo he agarrado... ...sí, sí, sí, tú fuiste, porque tú y yo andábamos allá ordeñando la vaca... ...y tú sabes lo que yo vendí de leche... ...y qué casualidad que no me lo agarrates todo, ¿por qué no me lo agarras todo? ...y entonces yo le agarraba, le, le, le agarraba también ahí, ahí... ...y después, y otro día, la esperanza, y le tocaba... ...y lo mismo, me iba atrás de la esperanza... Y esa la, 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 lo ponía arribita, y había una, una alambrera, sí. y ahí ponía el dinero. Y este, ya, ya miraba dónde ponía el dinero y yo pues ya agarra, le agarraba un poco de dinero también. Yo era la ratera ahí, pero nunca, nunca sospechaban de la plebe seca que <laughs> yo era la ratera. Siempre le daban la culpa a, a mi tío Mayer. Siempre, siempre, siempre. Y... y, y... ¿Y ya de grandes se, se han enterado de, de la verdad? Sí, cuando fuimos allá al rancho, le dije, ay, Bertila, yo sabes que tengo que pedirte perdón. Y de ¿qué me vas a pedir perdón tú? Fíjate que te acuerdas que cuando ordeñabas y que le echabas la culpa a mi compadre Mayel, sí, él me robaba el dinero. Ay, no, Bertila, perdóname, yo era la ratera. Yo te agarraba el dinero. Sí. Ay, no puedo creer que tú eh, me agarrabas el dinero, Anita. Sí, yo te agarraba el dinero. ¿Con qué trabajo yo ordeñaba? Y tú me robabas el dinero. No, pero no, no te lo robaba todo. Nomás agarraba poquito para mi dulce. Y le... ¿Cómo ves? Bueno, más para, la, para, las, para las necesidades nomás sí sí no 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 le agarraba no mucho. se aprovechaba no <laughs> hay lo... que qué justa oye y sabes y mira y mi, mi mamá este arriba del arriba del techo llegaba, llegaba mi papá con el dinero y lo echaba en una caja negra Sí. En una caja en una caja, una caja negra y ahí guardaba todos los así en los cafecitos los canelos Ahí lo guardaba. Y, de, y yo nomás miraba para arriba. Y si yo pudiera bajar esa caja negra y agarrar uno de a 100, híjole, ¿cómo tendría dinero? Y, si lo hago, y le, hacía, le hacía lucha con un palo. No, pero como arriba, arriba estaba la caja. Hey del dinero y miraba y yo y luego me tenía una cajona una cajona donde como, donde echaban la ropa sí. allí me subía arriba de la caja y agarraba un palo un, como un leño agarraba un que hacían palos largos así sí. que hacía leña agarraba el palo yo y me subía arriba de la caja ay cómo le hago para bajarle esta caja yo sé que tiene mucho dinero Nunca pude hasta arriba el techo. No estaba chiquita yo para llegarle a la caja, llegarle allá. Nunca pude bajar, no, no pude bajarlo. Imagínese le hubiera llegado. Podía agarrado un, un canelito. <risa> <risa> sí, porque mi papá se ve, vendía el garbanzo o vendía el maíz y, y, mi, y le decía que está el dinero, guárdalo. Yo sabía que allí había bastante dinero. Pero nomás me quedé con las ganas. No le robé ni un cinco. No pude. A ver, ya vi, y cuéntame la historia sobre cuando le pintaron los zapatos. Ay, pues muy triste. Fue, para mí fue bastante triste. Sí, 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 triste. Mira, eh, este... <coughs> Yo siempre era, era, eh, es, estaba en la escuela. Y, y, de este, y, era, era, y el, el profesor allí, allí siempre vivía, ahí en comisar, allí vivía en la casa. Sí. Ahí, ahí lo asistía a mi mamá. En la casa de... Porque mi papá era comisario. Entonces siempre, es, siempre yo salía en escolta. Cuando marchábamos... Yo era la, la, la banderada. Pero este, también se quedaban ahí en, en la casa porque de tan lejos que estaba de... No, se queda sí, sí. Porque desde sí. de lo que está en la calera está, está arriba de un cerro. Sí, sí, no, sí. Eh, en un eh, ranchito, pues. Y, y ahí, y y ahí se quedaban. Pero, ahí lo asistían. Pero eh, para las personas que no saben dónde está la calera o... Eh, eh, está en un... Eh, está lejos de... De, de pericos. Sí. Porque por la carretera que, que necesitas que ir arriba del cerro, ¿verdad? Ah, sí. Y la carretera no estaba tan buena, todavía no está buena, pero no estaba tan buena como antes, como ahorita está. Y no había muchos carros para llegar también, ¿verdad? Sí. O sea, que no es algo que puede, o alguien puede ir todos los días de, de este... No. Eh, de... de, de, de de un pueblo a un pueblo, ¿Se, se, se, se quedaban unos una semana, unos días, o cómo, 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 este, cómo largo se quedaba el maestro ahí? No, él de llegaba el domingo en la tarde uh -huh. y se quedaba el lunes, ya el viernes se regresaba. O sea, que se, se quedaba toda la semana. Se quedaba toda la semana, sí. Y el viernes se regresaba, que era la ciudad, en Culiacán. Sí, porque ¿cómo, cómo lejos de, de Pericos a, a la calera está? Um, sería como en carro una una hora y media de perigos. Mm, mucho no sí ha sido como una hora sí porque el camino estaba feo el camino allá era terrecería estaba muy feo el camino Ok. ya cuando raspaban el camino más o menos y, y que no había tascadero también, que sí. no había que no había llovido, la cosas porque uh -huh. si no se hacía el lodo y no. No, entraban los carros cuando llovía, no, en, no entraban ahí. A ver, y, y, ¿y cuántas casas hay en su tiempo ahí había, había en, 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 en la calera? Mm, yo pienso, como unas cuarenta. 40. 40 casas. Uh -huh. ¿Y cuántos como cuántos vehículos había ahí? Mm, tres. ¿Unos tres nomás? Como unos tres, sí. Era de Lupe Salazar, el Güero, Valdés y el de mi papá. Sí, después, empe después empezó ya como unos cinco. Pero ya después, pero por un buen tiempo nomás había unos tres, sí, tres era, carros nomás sí. de... vea uh -huh. que una, una emergencia, uno de esos tres carros. Ah, sí, cuando hay una emergencia, pues alguno de los tres... Alguien que se enfermaba en la noche, pues él, siempre le hablaban a mi papá. ¿qué? vamos, mi papá siempre estaba listo. Sí, y, es mi, y mi, mi, este, se llama Ignacio, Ignacio Valdés, papá Nacho. Y mi papá era el comisario ahí. El comisario. Sí. Y él, y él le ofrecía la, la casa para que se quedara allí el maestro. Ahí. Sí. Ok. Y íbamos, íbamos a la escuela, yo estaba en... Yo estaba en segundo año. En, 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 en ese tiempo. Uh -huh. No, 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 segundo año. Era tercer año yo ya. Entonces íbamos a el, el día de la bandera. Ahí se acostumbraba a, ma a marchar. hacia hacía desfile el día de la bandera. Sí. Entonces, mmm, bueno. Y, y, nos, y, y no sé si sepas, sepas eh, cuando nosotros marchábamos, había en eh, este, la escolta, que es, este, y subíamos la bandera. Éramos tres adelante y tres atrás. Okay. Y, y en, entonces me, me iba a hacer uniforme, me acuerdo, plomito, con unos zapatos blancos. Y en ese entonces, eh, mi mamá me compró el, el uniforme. Me, ah, bueno, iba a ser falda azul marino con blusa blanca. Y los zapatos <coughs> iban a ser um, blancos. Blancos, ok. Uh -huh. Entonces, me dijo, mamá, le dije, ya me compró, le dijo, pero faltan los zapatos blancos. Entonces me dijo, mi mamá, no, mi hijita, dice, te acabo de comprar los zapatos negros, me dijo, y están nuevecitos. Le guamá, pero tienen que ser blancos. Entonces me dice, me dice, me dice ella, no, no, le dije yo, te los voy a pintar y van a quedar bien, me dijo. No te, lo, no te los voy a comprar blanco porque te, lo, te acabo de comprar estos zapatos negros y, y oh, mamá, pero cómo voy a ir con estos zapatos pintados. No, te los voy a pintar y van a quedar bien. Ay, Dios mío, yo llorando, ¿cómo que no me va a comprar zapatos, mamá? No, 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 te lo voy a colocar pintura blanca y te lo voy a pintar. Ay, mamá, llore, llore, yo, mamá, compre mis zapatos, por favor, ¿cómo voy con los zapatos? No, no, te los voy a pintar y van a quedar bonitos. Bueno, pues se llegó el 20 de noviembre, ese día, se llegó ya. Pues ya me puse ya mi uniforme, mi falda azul y mi blusa blanca, yo, ya. Listo. Pero no, 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 yo lloraba porque me los pintó, pero no quedaron bien pintados, blanco no quedaba. Amá, ¿cómo voy a ir yo con estos zapatos blancos, amá? Por favor, se van a reír de mí. Ah, no, 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 de, Amá, si ¿sí vas a ir, quedaron bonitos. Pues bueno, pues me puse los zapatos pintados, ahí voy yo, ya llegué. Ya llegué a la escuela. No, muchacho. Voy llegando y, la car y la muchacha, las niñas se secreteaban. Y los zapatos pintados. Y con zapatos pintados. Ah, bueno, pues yo. Me dio coraje porque me estaban haciendo burla. Entonces les tallaba las piernas. A donde tallaba, les tallaba las faldas con los zapatos pintados. Las piernas, en las que se ría conmigo. Ahí van hablándole al profesor. Profesor, profesor, miren lo que lo, ha hecho la, lo que lo ha hecho la Anita. Mira. Ay, cada tañón que le daba las piernas, pues se despinta, <laughs> se despintaban los zapatos. <laughs> Y, y, y ellas todas pinterugeadas de las piernas porque riéndose, riéndose de mí con los zapatos pintados. Pero usted no se dejaba. Pero yo no me dejaba, les tallaba las piernas, les tallaba a donde, a donde les alcanzaba, les tallaba yo con mis zapatos. Y, y, este, y, y pues, se les pintaron todos los zapatos feos. Ah, bueno, pues, y di, mire, mire, ¿y ¿qué pasó aquí? Dijo el profesor. No, pues, que mire... Nos pusimos a reír, dijo que ella traía unos zapatos pintados, dijo, y ella, se, ella dijo, se enojaba y nos talló las piernas, yo, donde ella los talló, todas talladas ahí. Pero siempre desfilé con los zapatos pintados yo, pero enojada, enojada, y yo enojada con las playas enojada conmigo y todo yo. Y ya cuando llegué a la casa le dije, Iri, los zapatos pintados cómo quedaron. Sí, ya me dijo el profesor, me dijo lo que tú andabas haciendo, me dijo que despintaste a todas las plebes allá, dijo con tus zapatos, y, y cómo no tan pintados los zapatos, Anita, cómo no se iban a despintar que anduviste estallándole a la allá a, 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 a las plevadas, ya anduviste, ay, se están riendo de mí, ¿no le dijo que se estaba riendo de mí la plebada porque va a tus zapatos pintados? Fue. On, no, no, no. Ese día. On, 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 no, no, no. Se me hizo un imposible. Se rieron mucho la, la plebada de mí ese día con los zapatos pintados. Pero usted no se dejó. No. Ni madre se dejó. Nada. Nada, nada. Las pinté todas por la faldas, donde sea que cachaban, las pintaba yo. Iba enojada con mis zapatos pintados y yo. Y, y las peleé riéndose. No, hombre. Que las siguientes historias son largas. ¿Verdad? Oh. Vamos a hablar de, de cuando quemó el porche, ah. el palmar, uh -huh. y cuando los dejó, como dicen en Sinaloa, los dejó bichi a todos en, 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 la, ah. en, en su casa. Ah, sí. Entonces, si quiere, le seguimos ahí o, o ya. ¿Sí le quiere seguir? Bueno, le, le seguimos lo, 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 cuando estaba de niña. Ah. Que tenía el trabajo de, de los pollos. Ok, le, le, le vamos a seguir, a ver. Bueno, yo estaba chiquita, yo tenía, esto estoy hablando como de unos, uh, como unos seis años, cinco años. Ok. Yo tenía el trabajo de que mi mamá, este... Ahí, ahí de este se iban a vivir los pollos abajo de una esquinita pegada al comedor. Y uh -huh. ese trabajo yo lo tenía de mover los pollos afuera en un tejabán. Sí. Siempre, porque, porque ella no quería que durmieran los pollos ahí porque decía que, que, que creaba unos corucos, curu, unos animales. Sí dice entonces entonces no 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 quiero que los pollos aquí que aquí vivan se tienen que ir al gallinero pues y mi mamá en aquel tiempo ella criaba muchos pollos para que hubiera pollos para el tiempo de del tiempo de las aguas y, y hubiera huevos para que usted agarrara chicles y, 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 y dulces y, y para bueno para matar lo que hubiera mucho criaba muchos pollos sí. muchas gallinas y este las, las, las echaba y había muchos, muchos pollos. Y entonces y mi trabajo es de mover las gallinas y llevarlas al, al gallinero. Ya, ya, por mucho tiempo, mucho tiempo. ese trabajo lo tenía en las, en las tardes. Y luego yo usaba una cachipa que le echaba aceite y con esa cachipa te alusabas era 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 la luz era, era, era la luz con era el, que me el foco era el, sí. una cachimba con una lámpara, lámpara. Sí, sí, okay. una lámpara Entonces, pero era era de, de gas era de esos tipos viejo de que sí. tenía hasta seguro sí. de Nos arriba y le ponían como le hacían como una mecha que le decían sí y la prendía y, y yo la ponía en esquinita para estar viendo los pollos Ah, bueno, pues ese era mi trabajo. Todo lo harías al oscurecer. Llevar los pollos afuera al tejabán. Hasta que un día dije yo, ya me cansé yo de, de andar moviendo estos pollos aquí al tejabán. ¿Cómo le haría yo? Pensé yo, ¿cómo yo le haría? Para no, no mover estos pollos ya Ya me cansé de este trabajo Y yo misma pensé Bueno, y si quemo el tejabán De 6, 7 años ya estaba, sí. ya, estaba, ya, ya estaba cansada Ya estaba cansada Todos los días de mover esos pollos Todos los días Ya quitaba que moverlo del, de, del tejabán Del al, comedor al... afuera del tejabán Al, al tejabán uh -huh. Ok ¿Cómo yo le haría? Y ¡ah! A ver, ¿y del Tejabán de qué era hecho? Era hecho de palma. Palma seca, ¿verdad? Palma seca, sí. Y, y si un día, un, uh, uh, sí, si no han um, um, visto en Sinaloa, hay muchos Tejabanes... Muchos de palma seca. Ajá. Es muy popular, ¿verdad? Sí. Hasta hacen kioscos también de, 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 de palma seca, ¿verdad? Sí. sí o sí. mucha gente pone porches así de palma seca. Es muy... De, de, muy común allá, muy, sí, mu, la palma. Muy, muy común. Sí. Ok, pero el porche que usted tenía en el Palmar, pues... Sí, lo hacían de palma. Bueno, ¿Eh? es en mis tiempos, ahora ya no. No, pero, pero se mira todavía de, de, de lo que sea, ¿verdad? Sí. Es, es, sí es común mirar. Sí, sí pero no en, pero en, en, en ese palmar los carros estaban a, abajo no o el carro estaba abajo del palmar o no no era era el, el, el tejabán lo ¿Sí, el tejabán? hicieron el tejabán lo hicieron de, de lámina Oh, ok era, era, el, era, era de lámina que, de, que hicieron y allá más lejecitos, estaba ese tejabán de palma Ah ok Uh -huh. o sea que no había ningunos carros o no había nada abajo de no él, no, no, no. Ese, tejaban, ese tejaban lo hicieron porque fue una maestra y, y este y, y ella ella allí vivía ahí cocinaba ah okay. y entonces les, ahí dijo que, que, que por qué no le hacían ese tejabán allí para estar en la casa y estar ella ella no quería que la, la, la asistiera nadie ella, ella ella para hacerse su comidita Ah, okay. Entonces le dijo, ¿por qué no me hace un tejabancito en que sea de palma? Y mi papá se lo hizo. Pero ya ese tejaban con el, ahí quedó, con los años, pues ahí quedó y se fue haciendo viejo y pues ya ya, de este, sirvió para, para echar las gallinas para arriba, y ya, el do, dormitorio para las gallinas. Okay, ahora a, okay. a, a, a qué estaba diciendo usted que ya estaba cansada. Aunque okay, tenía siete años, ya estaba sí. acá. Usted ya estaba cansada de, 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 de sí, eso. Sí, de, de, de andar moviendo la, el, el pollero al, al tejabán. ¿Y qué fue su su su, su, su solución? Ah, pues la solu bien pronto la solucioné yo. Me dijo, ah, dije yo pensé. Ah, voy a agarrar esta cachimba y voy a quemar este tejabán. <laughs> Entonces, y se va a acabar el trabajo de los pollos. Bueno, y yo traigo, traigo la cachimba y le pongo a la, a la palma. Y un mijito se agarró un chillido. Y cuando va, cuando va viendo mi mamá, ¡ay! ¡Se nos quema el tejabán! <risa> <risa> ¡Traigan agua! ¡Traigan agua! ¡Traigan agua para quemar el tejabán! Y yo, asustadita ya. ¡Ay! Dije, me van a pegar. Ah, pues cuando ya mi mamá me iba a pegar, hey. dijo mi papá, ¿y por qué le vas a pegar a la anita? Y preguntas tú, le dijo, ¿por qué le voy a pegar? ¿No miras que con la cachimba quemó el jabán. Pues no le vas a pegar, le dijo. Uh -huh. No le vas a pegar, le dijo, porque la, la, la plebe no tiene la culpa. Tú eres la que tiene la culpa, le dijo. Porque tú le, toda la noche le das ese trabajo a la, a, a, a la, a la plebe que cambie ese, 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 ese pollero para allá para el gallinero. A ver, ¿por qué no tú le aluzas, agarras la cachimba y la aluzas para que? Allá anda batallándole con la cachimba y con los pollos. Mira, trae la cachimba eh, eh, en la mano derecha y el, las pollos eh, eh, en la izquierda. Le digo, ¿Y qué va a rendir? Pues, tiene razón, está cansada. Le y no le vas a pegar, y le dijo. Y mi mamá que se moría de coraje y le, y hoy le dijo, Nacho, será posible. Pues no le vas a pegar, le dijo, no le vas a pegar, Chul, le dijo, porque ella no tiene la culpa. Dice, no me pegó mi mamá, ni mi no, no, me defendió mi papá. <laughs> Pero qué travesura. Y se acabó el trabajo, fíjate la polliza, se acabó. Ya, ya, ya cambié el tejabán ya no Mi, ella de temprano agarraba la escobita y, y, y ya que se fueron los pollos a, a enseñar el caminito para allá para afuera allá, allá donde estaba ya, <laughs> ya sí. que el Teján. se quemó el Tejabán y ya se acabó el trabajo se quemó el Tejabán, pero no hizo más daños ya no el Tejabán, es todo no sí es otro, da otro daño no, que... sí también es no 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 yo que okay, yo sé <laughs> no que okay. Que esa lumbre no se fue a otra parte, ¿o no? Ah, no, no, no. Ahí nomás se quedó sí, y no sé, nomás sí, se quemó eso y es todo. Se quemó porque eh, es que y la, la palma ya estaba vieja. Agarró un chillidito y le agarró nomás. Y se, eh, se acabó. Quedaron los puros palos. <risa> <risa> nomás, ya, nomás se recuerdo se quedaron los palos sí, nomás. Sí, 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 estaba seca la palma, nomás que. que y ahí lo, lo, lo andaban apagando para que no pasara la, la lumbre al, 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 allí al, al carro, pues, sí. que era peligroso. Estaba retiradito, pero entre todos agarraron agua y apagaron el, el tejabán viejo ahí. que sí, Usted hizo, hizo, hizo limpieza, lo que usted hizo. Sí, hice limpieza con una palma seca. <risa> 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 A ver, pues ya que estamos hablando de, 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 de lumbre. A ver, este, cuando dejó toda su familia, como dicen, en Cinelló, a bichis, desnudos. Ay, pues mira, yo andaba agarreando agua. A ver, ¿cuántos años tenía? estaba pues, niña, estaba, estaba previo, unos ocho años, yo Unos ¿Sí? ocho años. Ok. Este, y, y pues andaba agarreando agua. Y, y este, y, y me. Y ese día me subí arriba de la de, de la de la una caja una caja que había donde acomodaban ropa hey. me subí y, y, des, y arriba miré unas veladoras una veladora que tenía mi, mi mamá ahí entonces, entonces dije yo bueno y por qué se apagó esta veladora entonces agarré cerillos y la prendí yo. Prendí la veladora. Arriba el ropero. Arriba del, 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 del ropero. Sí, la tenía. Mi mamá la tenía arriba el ropero. Pero ya la tenía apagada. Y y pensé, ¿eh, mi mamá, ¿por qué apago esta veladora? A ver, pero, pero el ropero, para que, pa que entiendan este. El ropero es, es un lugar es un ropero como es como un closet donde guardan ropa que nosotros le decimos un ropero guardar, guardar Porque que guarda la ropa. En esas casas no había un cuarte, no, no había cuarto, no había un lugar, como digo, como en las casas tan modernas, donde tienen un clóset, un lugarcito. Sí. No, este es un, un, un ropero, este es, es un este un gabinete. Ah, sí con espejo. Un gabinete sí. grande. Sí, como un gabinete. grande Ajá. Donde se ponía toda la ropa, o se ponía cosas valiosas. Y, 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 y casi siempre era, era, era de, de madera y era grande y ahí se ponía toda la ropa. Era el closet. Era el, closet. Era el closet, sí. pero Es un ropero, ¿verdad? Es, un, es como un closet. Sí. Y ahí, ahí es, es... Y, y, y allí guardaban, ahí guardaban... Ahí, ahí se colgaba la ropa. ¿Y ahí y se guardaba la ropa bueno. de todos? Sí, de todos. Tenía cajones, como closet. Vea o que allí era, era, era el closet de, 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 de todos en la familia. Ahí estaba to, 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 toda Ay, la ropa sí, de todos. Sí, 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 era un, como un closet, sí. Ok. Entonces. Vea o que usted mira esta veladora arriba de, del ropero. Ajá. Y usted dice: usted es, tan, usted es tan obediente y tan y tan curiosa que dice: No, pues, ¿por qué Porque está apagada. Deja, deja yo prenderla. Es... Y prendí la veladora. Sí, prendí la veladora yo. Y me fui, agarré el burro y me fui. Y cuando ya venía, cuando ya venía yo, cuando ya miré que mi mamá, mi mamá andaba apurada. Cuando va mirando que, que se estaba quemando el closet. Sí. Ay, dijo, ¿y esto? Dijo, ay, dijo, ¿quién prendió la veladora? Y dijo, ay, dijo, mi mamá nos quedamos biches. Y yo estaba, qué lumbrada está allá. Ay, no, y mi mamá nos quedamos biches porque está toda la ropa. Y dice, mira, mira, ardía como el ropero era como de cedro. Ay, y una, y mira quemándose. Ay, ¿quién fue el, quién fue que quemó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De qué? Tú fuiste, ¿verdad, Anita? Sí, le dijo, tú fuiste. Y sí, ya me quemates el tejabán. Ahora me duele más porque nos quedamos bichis. Ay, andan, ahí andan apagando el ropero, ahí apagando. Ay, no 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 no, no muchachos se sí. quemó la ropa los dejamos bichi los dejó bichi a todo la ropa estaba colgada ahí para, para las personas que no, no entienden el término de bichi o oh, desnudos es, es un término que se dice en Sinaloa pa, oh. es otra palabra para decir desnudos des, des, anda, sin ropa desnudo, ándale, sí. eh, eh, <laughs> este yo no no sé por qué se dice en Sinaloa bichi eh, eh, yo sé que hay un insecto que se llama un, un bicho. No sé por qué. Ah, o sea, hay un insecto que llaman lo bicho, lo, lo, bicho, los bichos. Los eh. bichos, pero no, no, no sabemos por qué para nosotros decir, mira, esta, esta persona está bichi. Pues que casi está desnuda o está desnuda, es un sí, término. Sí. Ajá, término. Pero cuando estamos diciendo, no, pues se, 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 se dejó bichi o está bichi, es por. por ese término de, de, de que, que dice de, Desnudos Desnudos, Vea sí, que, que sí. mi mamá dice, no, pues ya los, los que más el ropero, te, te, estamos, estamos, estamos bichis, lo, 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 lo los dejaste bichis a, a nosotros. Ay. Toda, no. la, toda, sí. la, toda la, la ropa ahí viene toda la, la, toda de la casa. La, de, desnudos. De de, 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 de calzones, de, de pantalones, de todo, todo. Que, todo, todo, todo se quemó. Ah, entonces, ¿verdad que tú fuiste? Sí, yo fui. No lo negué ahí. ¿Verdad que tú fuiste? Anita, tú eres muy traviesa. Tú fuiste. Sí, yo fui. Entonces, mira, me dijo, te, me dijo, lo que hiciste, me dijo, "No, no, no, no. Ahora sí no te escapas. Esto que hiciste. Es, no dejates desnudos. Eso no, 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 eso, eso no está bien." Ahora sí, le dijo, te me vas a hincar. Te voy a castigar y mamá, te voy a hincar. Ahorita vamos a ver cómo te va a ir, me dijo. Ay, mi papá me dijo, no, no le vas a hacer nada a la muchacha. Ah. A la play no le vas a pegar, le dijo. Porque ella no tiene la culpa de que tú fuiste y dejaste la veladora. Allá, le dijo, si se apagó la veladora, tírila le dijo. Y sabiendo que ella extraviesa lo que hizo... ¿Y le vas a pegar? No, ella no tiene la culpa. Y me escapé de que no me pegara. Mi papá me salvó. No, 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 ella no tiene la culpa. Pero mira, mira, no, no, pues, a comprar ropa. ¿Qué más? ¿Y, y, 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 y qué dijeron sus, sus hermanas, sus hermanos, que le, que le quemó toda la ropa? Pues, enojados conmigo, enojados. ¿Cuánto duró eso? Pues... No, pues bastante tiempecito, porque lo, lo, los quemé, lo dejé, los dejé sin ropa, pues. ¿Y todos? Sí. ¿Y, y a dónde? ¿Tuvieron que ir a Culiacana a comprar ropa? O? Sí, fueron a Culiacana a comprar ropa. Una poquita de ropa, que era como que la ropa interior, de, de abajo, es la que se, sí se salvó. Pero la que estaba colgada. Hey. No, hombre, hay unas sí parecía que sí, otras no. No, 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 todas, todo, 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 lo que estaba colgado, todo se quemó. Y pero no no, mi papá no quiso que me pegara, que yo no tenía la culpa. Y mi papá, eh, mi papá me quería mucho a mí. Eh, me consentía mucho. M a ver. Mm. ¿Y qué pasó con la falda? Ya cuando era muchacha. Ah, ah, pues cuando. Ah, mira. <laughs> mira, pues. Tú sabes cuando está uno, pues de. de, de, de ¿Cuántos de, años de, de, tenía? De muchacho? Pues ya, ya, ya tenía yo mis 16 años. Ok, fue que ya, ya muchacha, ya... ya. Mira, pues en aquel entonces, si ¿sí te acuerdas de la canción, no sé si la ha oído mi, la, la de la minifalda. A ver cómo va. Ay, se me olvidó. ¿Era una cumbia o. Bailas a, 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 no, no, no. Reinalda, Reinalda, quítate tu minifalda. Cuando bailas a gogo, -go, se te mira hasta la ah, ah, nalga. Ah, ah, <laughs> ok, pues estamos hablando de los y, en los 70, ah, eh, ¿verdad? Sí. Entonces okay. me acuerdo que sus se, ah, pues se usaba el, el vestido corto. Entonces. La la minifalda La minifalda. Mini si sí. usaba si usaba el, 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 sí, el vestido corto. Y a mi papá nunca le gustó que, 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 que este, usara la, minif usar la minifalda, no? Entonces eh, entonces las primas mías, las, las hermanas de esta de, de Inés, pues ellas sí andaban con su con su vestido a, a media a medio mulo, pues, como se andaba usando. Sí. Entonces, en mi papá, pues él le gusta, él decía que arrebita la rodilla, pero él más corto no. Ah, pues iba a haber un baile, me acuerdo tan presente en la vainilla. Y dije, ay, pues mi, voy a, de este... La, la vainilla está antes de la cadera, ¿verdad? Sí, okay. antes de llegar ahí, iba a estar un, un baile en la vainilla. Dije yo, ah, voy a llegar allá con mi tía María, dije yo, y voy a llevar una, una aguja y voy a llevar el hilo. Y allí. Le voy a subir la bastilla al vestido. Pues, para andar yo también a la moda, igual que mis primas ahí. Pues si todas andaban con, el, con, con la minifalda. Ay, usted pues, por qué moda. no, ¿verdad? ¿Y ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no? Pues yo también quería andar a la moda. Ah, pues ya hay que llegar. Llegué allá y mi tía me dijo, ¿qué estás haciendo? Ah, le estoy subiendo un poquito a la, al, 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 al vestido, le digo yo pero tú sabes que a mí a, de a, a, a este anacho no le gusta que anden con ministro que, que, que anden a la moda. Él le gusta, él me ha dicho, me dijo que le gusta arriba de la rodilla. Sí. Ay, tía, le dije al cabo, ¿sabe qué? Mi papá no viene ni mi mamá, este, no me van a ver. Entonces uh, y y, y este mapa, pues sí, ya le subí la bastilla y se llevó el baile. Y yo, pues, yo ya andaba junto con ellas ahí a la moda, pues, ah, con no, la chica, por... ahí con las muchachas. Ay, pues, ¿qué crees que andaba bailando? Cuando voy viendo a mi papá enfrente, así que me pelaba unos ojotes que me quería comer. Y quería que me tragara la tierra. Ya quería ser, eh, quitarle, yo me, eh, quitarle la, la, cebrarla deshebrarla, deshebrarla. <laughs> que le había puesto, yo quería deshebrar el, el, el vestido. Yo oh, bueno, pelo unos ojones, mi papá. Oh, mijito. Pues ya, ya llegué allá. Llegué a la casa. No, yo ya con miedo. Yo respetaba mucho a mi papá. Oye, Sanita, ¿crees que está bien lo que hiciste? Eso? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué? Y eso me dijo, tú sabes muy bien que a mí no me gusta que usen esas clases, esas boncheras. ¿Por qué lo andas haciendo? Y me quedé callada. Mira, que sea la primera y la última vez que hagas esos papelitos. Te voy a dar tres, tres meses sin ir a los bailes. No te voy a pegar, pero te voy a castigar, me dijo. Tres meses que no vas a ir a los bailes tres meses nomás suena. por andar no, hacer, no hacerme caso me dijo las otras las otras muchachas dijo eh, si ellas usaban si el vestido dijo arribita a la rodilla siempre me obedecieron ellas me dijo nunca anduvieron con esos vestidos con esas poncheras y tú pues es la moda le dije ya. si le contesté es la moda no, qué moda ni qué modas a la chingada las modas <risa> 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 ya nunca lo volví a hacer vea que ahí ahí dejó la moda y, y no 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 ahí ya estaba con vestidito arriba de la rodilla ya no ya no hubo ya ya tentación de, de andarle subiendo que ni sea la primera y la última vez me dijo que vayas vayas a hacer esto no, y pues ya cuando pues, le, pues, le, le, le pasa así pues, pues Ahí estuvo el, el alto. Sí. Que okay, no y, y, y no hubo otra vez que que mi papá, mi papá Nacho pues, le, 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 le 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 salvó de un, de, un, de una pela. pues muchas veces muchas veces me salvó de pelas mi papá es que mi papá decía que me, que me parecía mucho a su mamá y cómo se llamaba su su abuela cuca cuca porque porque se parecía sí, mucho cuca. por eso le como que sí me consideraba mucho fíjate mi papá ordeñaba a las muchachas y a mí nunca no no a ver, espera no, no no él no ordeñaba a las muchachas las oh. muchachas ordeñaban <risa> 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 No, no, ¿A no. Que hay que clarificar no, eso. No, no, no. Oye, este, ordeñaba a las vacas. La... Que él y la esperanza. Ya, ya lo ya dije. Ellas, orde... sí, sí, pero usted dijo, usted, usted dijo que mi tata <laughs> ordeñaba a las muchachas. No, pues él la había ordeñado a otras mujeres, yo creo. No. <laughs> Ok, no, pero eh. pero que la, las otras or, 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 ordeñaban, ah. que mi, mi tía niña y mi, mi madrina Esperanza. Y ordeñaban las vacas ahí. Ella. Sí, pero y, usted no. Yo nunca. Ust, ¿Usted nomás eh, agarraba eh, agua? Eh, eh, yo no, nomás iba y de este me decía: Hija, vamos a ver si agarras un vasito de, de leche, que sea para mí. Y, y ya, ya, ya llenaba el vasito de leche, y decía, pues ya. Ya, que se lo mame el becerro. Ya, ya, ya. Pero no, nunca me forzaba, a, "Vamos a ordeñar a la vaca." No. Y ya con que sacaron el vasito para él. Ya estuvo. ya estuvo, ya, hija, ya, ya que se lo. Que se lo al becerro. Y sí, usted está, usted estaba chiqueada. Por por, por mi tata estaba chiqueada. Así es. Sí, es cierto. Uy, y he oído que usted usted era la, la su, 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 su favorita tortillera. Oye, oh fíjate sí, cuando de me casé, lloraba mi papá y le decía a Cornelio, ya te llevas a mi a mi tortillera. Le dije, ya te la llevas, este. Debe decir algo. Oh, <coughs> mi decir mi papá, este, llegaba, fíjate, llegaba a la casa, y acuerdo que una vez yo estaba haciendo, estaba haciendo tortillas, muy temprano, llegó como eso, como a las ocho de la mañana, llegó con un conjunto norteño mi papá, ah. ah, pues en aquel entonces, andaba de nueva la canción, la suegra, entonces... Ento, ento, eh, okay. Le estamos dando comida a nosotros a los, a, los, a los músicos. Sí. Y, y, le di, y, y entonces le, mi mamá andaba que querían comida y le dieron comida. Entonces le oiga señora, pide una canción, ¿cuál canción le gusta a usted? Entonces mi mamá me dice, oye sanita, anita, me pregunta a los músicos y dice, si, ¿qué canción quiero? ¿Cuál será buena cantarla? ¿Cuál será? O, ¿Cuál? ¿Cuál? cuál ¿Cuál será buena ojalá. Que me cante, que cante. Sí. Ay, mamá, le dije. Este, que toque la suegra, que toque la suegra, mamá. Pues a mí me gustaba, pues estaba. Me gustaba. Que, que toque la suegra. Ah, pues ya cuando empezó. empezó. ¿Y cómo va la canción, mamá? Ya ni me acuerdo. Ya. Algo que a mi suegra le apuesta las patas y <laughs> es una cumbia, ¿no? Sí. <laughs> y que está vestida de esto, no sé. ¿Han visto mi suegra? Sí, ni más, ni menos. <laughs> Se Así. llama la, la, la suegra. La suegra. A ver, a ver si le puedo. Dice... Yo tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se ha perdido y le llora a mi mujer. Ajá. Y, y, le, y dicen: ¿han visto el cuerpo de una ballena? Sí, pero ni más y menos. ¿Y la boquita de un hipopótamo? Sí, más y menos. ¿Han visto comer una loca? Sí, pues ni más y menos. Pero dice: sabe mecánica, sabe herrería, levanta pesas le gusta el box, es comunista, es espiritista, es media bruja y le gusta el rock. Ay, y, y, y luego que, y ya, este, ay, porque ya va viendo el sonido que va, el sonido de lo que decía. Y, y va parando las manos mi mamá. Párele, párele párele está muy fea la canción. Y luego ahí, y ahí viene para la cocina mi mamá, y ahí me trae mi hijito. Me trae me jalaba el pelo y me pegaba. Anita, ¿cómo se te ocurre pedir esta canción tan fea? Amá, pero a mí me gusta, está bonita. Pues yo andaba en la, en la, en la moda mía que iba, se iba, iba empezando, pues, eh, andaba de nueva la canción. ¿eh? ¿Cómo? Me, ese día sí, no me escapé de mi papá, me pegó mi mamá. Pero es la cosa que sí le gust, eh, sí le gustaban por, por la música mucho a, a mis abuelos, le, a mi mamá Chito él le sigue, pero es más tradicional, es sí, banda, no, no, banda tocada, sí, pues, no, este... Sí, 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 pero era, era, era una, una cumbia, pues, que andaba de nueva. Como, como uh -huh. una canción que le gustaba mucho a mi mamá Chuy es este, el Saus y la Palma. Sí, el, 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 el Huizachito. Uh, a, mi, a mi tata le gustaba el Huizachito, el Capiro... Dos seres que se aman también. Ustedes decían que cuando a veces agarraban la banda, la, la agarraban ellos dos y... Sí, bailaban. Y, y yo me enojaba tanto. Me enojaba porque a mi papá le gustaba que mi mamá tomara. Y luego en aquel entonces había unas caguamotas grandes. Y, y la gente antes uh, no le daba asco. Com compartían la caguama. Sí. Y le decía a mi mamá yo. Ay, mamá, qué cochina, le digo, anda tomando con, la, con, con los borrachos que, que comparten la cagua. Ay, ¿y qué tiene? Y no había no había asco, no había... Sí. Se compartía y, le, y, y a mi papá le gustaba que tomara mi mamá. Pues eso, mi mamá pues, nos dejó esa herencia porque de, de muy plebe, pues nos daba... Serve, no daba serve, serve. Vino, más bien vino. Sí. Y tiene una resistencia ustedes, que híjole. Y todas, todas nos gusta el. el no, todos nos gusta el vino. El, vino, el vino fuerte. Puro, puro vino bueno. La única que no le gusta es a mi comadre Mere. Esa sí, no, no. Ella no, no, no ha tomado nada. Pero lo demás, somos unas guainas. <laughs> y la resistencia se la ha pasado a su segunda generación. Ahí sigue la, genera sigue la generación. ¿Verdad? Sí. No, pues tú, bueno, esta, estas historias, que, estas travesuras, estos episodios de, de travesuras de la Anita, de la calera, <laughs> de quemando cosas, tumbando, robando. Él, eh, usted era un, un destroyer. <risa> <risa> ¿Ah? ¿Ah? Usted, usted es un traviesa, pero. Pero todo inocentemente. También era niña, era. Sí, era niña, sí. Cada uno hemos pasado por nuestras niñezas y travesuras que han. que unas cosas se han quedado secretas y otras cosas se han venido a la luz después de tantos años. Este. Como me. Me recuerdo me que cuando estaba chico yo, este eh, mi papá trabajaba en el en el film uh -huh. y traía traía este conejitos. ¿Se acuerda? Sí, sí me acuerdo. Y en una caja. Una y usted y dice: Mira, Álvaro, te trajimos un conejito a ti. Mira una mascota. Ah, mira, mi conejito, qué bonito. Y esto y esto. Ah, no, pues sí Porque tenía unos tres, cuatro años, estaba bien chico. Y cuando me, me levantaba en la mañana, pues para, 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 pues mira cómo está el conejito. Le dice ay, mi hijo, se fue el conejito. Ah, sí, mamá, sí. Ah, ok, pues no, pues ya se fue. No sabiendo que ustedes lo habían matado y ya lo estaban cocinando. <laughs> Pero no me cayó el 20 hasta muchos años después pues si sí, el conejito era bien era, era muy bueno cómo te íbamos a decir que le habíamos matado al conejo y pero y hasta te lo comías te dieron mucho que el conejo ni lo ni te hubiera saboreado a ver pero también la travesura que hice yo de la calabaza oh sí también que pues aquí en la casa te, Tenemos teníamos una planta de, de calabaza de squash Ajá. calabaza verde este que que pues pues daba muchas calabazas y, y mi mamá, pues, siendo tan buena para, para, para extender lo más la comida, para que rinda lo más posible, pues, de lo que haya, pues, usted es muy buena para hacer rendir por la comida, de lo que sea, ¿verdad? Usted, usted, sí. se, usted sabe cómo rendir un pollo, cómo un vegetales para que... Para pa, pa que, pa que, ¿sí? pa que rinda la comida, para uh -huh. que no, no, no haya de, de, de desprecio de comida, para que... No se hey. pierda, o ¿verdad? Ajá. Y pues mi mamá, pues no, pues si había calabaza, pues calabaza con, con, con huevo, calabacita con huevo. Con huevo en la mañana y en la tarde calabacita... Un caldo, un caldo de pollo. Un caldo echaba... de pollo y en la tarde con calabaza. Y Después calabaza se me hace con machaca. Calabaza... Con albón. Albón, a ver qué más. Y hacía como colachito también, como lo picaba bien finito y le echaba a, al huevo. Y también, pero ni, ni, ni se sabía, finita, finita, okay, como picar cebolla. Uh, usted ya había sacado casi toda una receta, una libro de recetas de cómo se usa la calabaza. Yo tenía como unos cuatro años. Sí. Y pues, no sé, ¿cuánto tiempo era? era, era un, eran, eran años de, de usted a, a, dándome calabaza, ¿no? Bueno, sí, sí. sí. Sí, te daba calabaza, pero mijo, en un tiempo se daba la calabaza. Entonces, ya cuando se llegaba el tiempo de, de, de sembrar la calabaza, sembraba sembraba las la matas de calabaza porque es, es muy buena la tierra para la calabaza aquí. Sí, pero, pero ya era bastante tiempo que me estabas dando calabaza. Ya, sí, ya... sí, sí, te, sí, okay. sí, es cierto, te daba calabaza. Yo y si no había pues siempre compraba calabaza ahí estuvo todavía, ¿Todavía? ¿Todavía? <laughs> aunque no aunque la planta no tenía todavía compraba en la marqueta bueno a mí es, es un vegetable que me gusta mucho la calabaza <laughs> Ok. mi mamá se me hace que usted este tiempo ya estaba, estaba trabajando en la papa sí está sí, trabajando claro. en la papa mi papá estaba aquí porque me acuerdo que todavía tú, tú trabajaba en en Oxford, se me se me hace sí sí o oh, no trabajaba así. en rancho harvest Trabajaba allá aquí en Santa María. Ajá. Y estaba aquí mi papá. Raro que, que estaba aquí. No, era, era un viernes. O... No, sí, era como un sábado. ¿Un sábado? Sí. Ok. Pues yo de travieso afuera, pues no, encont... no muy travieso tampoco. Pero encontré un, un cuchillito cortito. Como, 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 como para quitar, el, para, para cortar el broccoli o no sé, así, así chiquito. Ajá. Ah, yo, y miré el tronco de la, de, de la calabaza y. Y pues estaba estaba tan grande el tronco como estaba gordo, el como un, un pie como de gordo. Estaba uh -huh. estaba grande el tronco. Ah, pues agarré el cuchillo y le comencé a picar. Así pues de travieso. Pero no come travesuras, no que me que me, que me, que me, que me pico el dedo. abajito de la uña. Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo que te preguntó Cornelio, "Oyes, espera, ahí 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 Voy, voy a llegar ahí, ahí ahorita. Picando, ¿verdad? Y Ajá. pues me corté y pues miré sangre ¿no? y corro al baño. Y con un llanto, pues llorando, ¿verdad? Y aquí, aquí corro al baño. Y mi, mi papá está mirando, mirando te, televisión en la, en, en, aquí en la, en, en la sala. Y ahí va mi papá. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? Y yo, Ay, papá, pues me corté. Ahí en el, en el dedo de, del medio de mi ma, de mano izquierda. Ay, me, me corté. Ah, no, pues va y ve, agarra la curita y alcohol y... Ay, me cura. No no, no fue tanta cosa. Después dijo, mi hijo, pues, ¿qué, ¿con qué te cortaste eso? ¿Qué pasó? Y ya después que... Después, después pues ya tuve que decirle mi, 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 mi travesura. Ya ahí vamos. Ajá. No, papá, pues es que pues... Ya estoy cansado de la calabaza me da calabaza mi mamá, todos los es días que me da la calabaza. calabaza. Me da calabaza en la mañana, como es en la tarde, como es en la, en la cena. Yo no quiero calabaza, pa Yo no quiero. Y mi papá suelta la risa. Y sí, sí, es cierto. Es muy cierto. Suelta y la si risa. Y dejaste hasta el cuchillo tirado allá, la evidencia sí. la dejaste. Allí, la, allí. Uh -huh. Y sabes que tenemos el cuchillo todavía, es un cuchillo azul. Uh -huh, sí. Y, y este... Y, 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 y sí, pero mi padre echó la risa y, nomás, y ya y ya estaba esperando que, que usted llegara para, para contarle. Y la cosa que desde, desde ese tiempo aborrecí, no, yo aborrecí la, 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 la calabaza. Ahí está, y cada rato me dice me dice Cornelio, causa tuya, empachaste al muchacho que no, no quiere la calabaza para nada, ni la, ni la de dulce, que a veces hubo calabaza de dulce, ni la de dulce, ni esta... Tú tuviste la culpa que el plebe haya aborrecido la calabaza. Pero, pero yo de travieso por mí, mi el cuchillo mira el tronco. Ah, a ver, cabrón, pero yo, pero yo, yo 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 no estaba pensando, ah, pues la voy a destruir, la voy a dañar, ¿Sí? que iba a dañar, pero de lo que sea, sí le, sí, sí le hice algo porque ya, ya después se, se, se secó la mata. Sí, pues cómo no, pues la, la dañaste, ya no ya 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 no dio y fue la última vez que pusimos. Mata de calabaza. Sí, porque pues, me imaginé para la, las travesuras. Ok, pues ya, ya conté una de mis travesuras. Ya contaste tú también travieso. Yo no, no, pero yo nunca he quemado nada. No como otra persona que aquí ah. de, de, dejó toda la familia bichi. <laughs> <laughs> así es, sí, así es. Una travesura muy, muy grande que hice que, que no, no, no. Que no se le deseo a nadie porque después te sientes muy mal de que la familia quedó desnuda y, y por las consecuencias, después dice uno: ¿qué hice? ¿qué hice? ¿por qué lo hice? Sí, pero también te, estaba niña, también ta, ta, no, 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 no es cosa buena, pero pues se hizo y uno ya se puede reír sobre eso y, 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 Ay. y compartir de, de, de esto. No, pues este, muchas gracias. Amá, bueno. por este, compartir este, <laughs> travesuras. Estos, sus travesuras, historias que yo había escuchado de hace tiempo que vamos a poder este, compartir con lo, cualquier, pers cualquier persona que quiera escuchar sus travesuras. Vale, eh, voy a decir a todos que, este, que visiten mi página de, de, de Facebook y de Instagram se llama Alice Mike's Podcast. Ahí pueden este mirar cuando hay nuevos episodios, pueden mirar este fotos de cosas que están pasando, cosas que están pasando a, atrás de las escenas y cuándo nuevos episodios este se van a, a, a publicar. Este vamos a tener mucho más historias con Corny, con Cordelio y a ver cuáles más historias le, le podemos sacar a, a Lanita, a mi mamá, a ver son más travesuras. Yo, yo hay, hay más historias. Yo sé que hay más historias. De este también quiero vamos a, a otro episodio vamos a hablar de este porque también a mi mamá le, le, le tocó cruzar como una inmigrante. Sí. Y de su de, de su e experiencia, eh, como teniendo, ¿cuántos años tenía? ¿20 años? Cuando usted vino para acá? 19 19 años ¿Sí? con dos hijos. Con un hijo con y embarazada. Un, con, un, con, con un, hijo, no, uno. Con uno. Sí. Y, 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 y sus experiencias de, de, de un, estando en un país donde pues no conoce, no tiene licencia, no, no, no conoce este lenguaje. Y, y pues este, su, su testimonio es algo este, muy edu, educativo que Uh, muchos de, de, de mi generación que somos la you know, primera generación mexicano-americano que nuestros padres han pasado por y pues eso va a, va, va a ser otro episodio más, más más este más tarde pero queremos comenzar con las travesuras con lo más chistoso para que, pa que conocieran a la anita la que no, no, no la conocen la, la anita de la calera este, muchas gracias por este escuchar este este podcast. Quieres decir, algo Anita? Le estoy platicando <coughs> mis cosas de mi niñez. Este, todas mis travesuras. Eh, este. Te, le doy las gracias y las gracias las gracias ya se hizo española las gracias sí. ahí, ahí nos miramos enseguida Ay, pues este... vamos a seguir las pláticas ah, más adelantito más, más pláticas con la Anita no pues muchas gracias y, y que la pasen bien y, y, y tengan muy muy buen día y este muchas gracias por escuchar este podcast gracias